Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que es domingo, anoche nos quedamos en la casa de una amiga de Lola en el downtown, que este sector está súper súper bonito. Y bueno, ayer no vlogué. Y hoy tenemos un día súper súper interesante. Vamos a ir a una fiesta ahorita, si es que algún día nos recoge un Uber, porque estamos con 1000 maletas y nos han cancelado como 2. Pero sí, vamos a ir a una fiesta, luego otra fiesta, un montón de cosas. Y ay Dios, eso va a ser una locura. Miren, hicimos una parada. El Uber nos está esperando para tomarnos una foto. ¡Qué increíble! Quiero contarles que nos tomamos las fotos como en 5 minutos. Y gracias a Dios, una funcionó. Pablo me tomó 40 y una funcionó. Les voy a mostrar la foto, está espectacular. O sea, de verdad estoy enamorada de esa foto. Me encantó. Miren esto. Divina, divina, divina. Los colores, además que me puse una pinta como con los mismos colores, para que saliera así súper chévere. Y no, estoy enamorada de la foto. Así que vayan a mi Instagram y le dan like. Yo salgo como Maki015 en Instagram. Y bueno, ya vamos en camino al hotel. Estamos corriendo, o sea, ¿verdad? Tenemos que ser a las 12 en una fiesta. Y no sé a qué horas vayamos a llegar, porque tenemos que llegar al hotel, dejar maletas y salir corriendo para allá. Entonces, ahí vemos. Bueno, ya llegamos al hotel, ya hicimos check-in. Y miren con quién estoy. ¡Hola! ¡Linis! Creo que nunca había salido en mis vlogs. No, es la primera vez. Pero ya, ya. Uy, ¿hace cuánto nos conocemos? Hace bastante. Sí. Cuando tenía, me acuerdo que era menor de edad. Sí. Porque tú me decías, necesito que seas mayor de 18. Cumpleaños. Cumpleaños. Sí, crécete. Pero sí, ya hicimos check-in. Ahorita ya vamos para la fiesta. Ya tengo mi manilla. Hace como 2 días tenía como 1000 manillas y las quería guardar. Y para fue como, no, quítatelas, no sean horribles. Pero estoy muy feliz. Ya vamos para la fiesta todos. Oh, por Dios. Acabamos de llegar a una mansión. Vamos a ver qué hay que hacer por aquí. Miren qué es esto tan chévere. Oh, por Dios. Hola. Esto es absurdo, no se imaginan, es una mansión. Les voy a hacer un tour de esta mansión sota, ya que creo que nunca viviré en una así. Pero ojalá, ojalá. Miren qué chévere. Vamos a conocerla. Por ahí hay... No, es que la verdad no quiero entrar como a nada que no pueda. Miren qué chévere. Creo que estas escaleras es lo que más me gusta. O sea, de verdad, esto es absurdo. Así que vamos a subir. ¿Qué tal este baño, ah? Y ahora cócteles, porque mayor de edad, se confundieron. Hola, y miren este perrito tan lindo. Ay, 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 no. Yay, llegó el bus por nosotros. Ya nos estamos yendo de la fiesta. Qué pena, los pude bloguear mucho, pero es que la música estaba muy alta, entonces no pude hablar. Pero sí, ya nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer y ahorita tenemos otra fiesta. Entonces estamos así como acto de presencia, sonríe, patico y nos vamos. Mentiras, comida y nos vamos. Sí, iba a decir yo. Acto de presencia, comida, patico, cóctel, no puede faltar. Exacto, entonces ya vamos así a la... Vamos a comprar una cosa porque si yo para mañana no tengo ropa, yo no traje tanta ropa, yo no pensé que fueran a haber tantas fiestas, pero pues sí, nos toca ir a comprar eso. Y ya mañana, esta noche hay una fiesta muy importante. Bueno, ya regresamos al hotel y... ¡Oh! Me gusta este ascensor. Me encanta cuando hay muchos espejos. Miren, aquí pueden ver a Lola. Bueno, ya volvimos al hotel. Voy a coger unos zapatos que no he podido devolver. Y luego nos vamos a un mall
compramos unas cositas que necesito, estoy como tan brillante, unas cositas que necesito utilizar. Espérate, para mañana. Me bajé en el piso que no era, entonces por eso tuve que parar de filmar. Pero bueno, como les decía, vamos a ir a comprar unas cosas que me tengo que poner mañana porque me quedé sin ropa, es absurdo. Y ya llegamos al cuarto del hotel, entonces les voy a mostrar qué tal. Gracias, Lolation. Entonces entramos por aquí, hay un baño con tina. Gracias por apagarnos la luz. Luego seguimos por acá y aquí tenemos las dos camas. ¡Ay, está muy chévere! ¡Nos trajeron regalitos! Y esta es la vista, les voy a mostrar. ¡Wow! ¡Precioso! Me encanta. Miren, nos dieron dulcecitos, stickers. Esto es como un llavero, una gorra, un balón de fútbol. Creo que Mateo lo va a disfrutar más que yo. Y esto que me pareció precioso. Mi llave dice coraje. Y dicen que cuando tú conozcas a una persona que creas que lo necesita más que tú, se la debes dar. Me parece súper lindo. Bueno, ya me organicé y ahora me voy rapidini al Molini, al centro comercialini. Dios mío, tengo que cambiar esos zapatos, o sea, no me puedo volver a Bogotá con esa talla porque es muy pequeña para mis piesotes. Entonces tengo que hacer eso, tengo que ir a Target a comprarme un scrub porque me autobronceé y ahorita estoy parchuda, entonces necesito cambiarme eso. Tengo que hacer muchas cosas y esta de acá, la que está dormida, me va a abandonar. Me va a abandonar, entonces, ¿sí me secuestran? En tu conciencia queda. Ay, no seas así. Bueno, ya me voy. Entonces, no los voy a llevar porque voy a estar corriendo, pero regreso y les muestro qué compro. Hola, hola, volví y ya estoy cambiada para la segunda fiesta del día. No, más bien cuenta lo que pasó. Ay, no, no quiero contar. No, por favor. Me quiero imprimir. Salí corriendo porque le dije, Pablo, va a pedir un Uber ya. Y salí corriendo, corriendo. Oye, Lola, me estás tapando la luz, por favor. Entonces, salí corriendo como una loca. El taxi no llegaba, nos encontramos a los burrillos, nos vamos fotos a los burrillos. Luego en el taxi no llegaba, el taxi, el Uber. Y primero y es que me sobornaste para ir contigo. Sí, ¿se acuerdan de que le dije a Paola como, ojalá no me secuestren, sino va a quedar en tu conciencia? Pues se paró, se puso el jean y nos fuimos. Y bueno, nos montamos al Uber y yo estaba como, no, es que necesito ir. Cuando llegué yo, los zapatos, los dejé, soy una guiva. Entonces me voy a tener que llevar esos zapatos pequeños a Colombia. Qué triste, mentira, no, voy a buscar como, no sé, algún momento tendré que ir a cambiarlos. Luego fuimos al mall, no encontré nada para ponerme, o sea, me voy a ir en cucos al evento. Luego fuimos a Target, no encontré los shampoos que necesitaba, o sea, paila. Luego, ¿qué? Luego, así compré unas cosas en Sephora, luego en el Uber y dije, huepucha, ¿dónde está la bolsa de Sephora? Pensé que la había perdido, gracias a Dios la tenía. No, pero la dejé en un Uber, pero es que era el conductor era un viejito y empezó a decirnos, es que son las mujeres más hermosas que se han montado en mi carro, es que son exóticamente divinas. Nosotros un montón de cosas ya. Y yo dije como, ya, nos secuestraron. Entonces me asusté y salí corriendo y Lola se llevó mi bolsa de Sephora. Lola, otra vez la luz, gracias. Entonces, si eso les cuento, ya llegamos. Y estoy con mi pareja de la noche. Chicos, ¿listos para ver quién es? No, usted no es. No. Comper, soy yo. Comper. Mi mejor amigo que hoy es mi parre. Sí, hoy vamos a ser esposos durante como 2 horas nada más. Ay, me van a dejar a mí como el mal tercio. No, va a ser nuestro violinista, Jenny. A mí siempre me toca hacer cargo con mis amigos. Exacto, entonces aquí nos vamos de pareja. Y sí, tenemos la fiesta, entonces estamos súper emocionados. Voy a empezar a vloguear desde el celular porque me va a llevar esta camarota enorme en mi bolsito chiquitico. Y sí, perdón por la calidad, pero pues, sorry, no, sorry. Entonces, bueno, ya nos vemos allá. Ya estamos en el Uber. Al ritmo de la Miren que vamos a ir a el Hollywood Sign para tomarnos fotos así super Hollywood, Marilyn Monroe. Pero
vamos tarde, vamos como ya una hora tarde a la fiesta y pues se acaba como en 2 horas. Entonces dijimos como, vamos en otro momento. Pero pues tengo que ir porque ustedes saben que es una tradición ir allá a tomar una foto de espaldas y voy viendo cómo cambia el color de pelo, es muy chistoso. Entonces sí, les cuento cuando lleguemos allá. ¡Llegamos! ¡Miren qué increíble! ¿Habían visto un edificio con ese letrero tan grande de YouTube? Oh, por Dios, me van a atropellar. Miren, estoy en la mitad de la calle. ¿Qué? ¿Antipático esto? Miren, estas fueron las primeras que nos tomamos, pero es que no sabíamos cómo hacerlo. Y ya les vamos a las finales.